¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy venimos a dar un tour a las calles de Tenosique, en específico a las carreteras que van, nos conducen hacia los ejidos. Y por este día vengo acompañado de mi hermano Leonardo Daniel Cruz Martínez y el administrador de la página Tenosique Escultura, que lleva por nombre Jacome. Así que se los voy a presentar y a ver qué tienen que decirnos a nosotros. Así que ahí estamos. Yo soy Néstor Jacome, el administrador de la página de Tenosique Escultura, y acá andamos con nuestro amigo Arturo, echando la vuelta para ir a lo que es el bañero Tutuijá. Y pues andamos en las carreteras de nuestro municipio y enseñándoles un poco de lo que es nuestra flora y fauna de que conduce hacia lo que es el bañario. Y pues espero les guste el video y también que disfruten y vean un poco más sobre nuestra naturaleza, sobre nuestros árboles que hay aquí en Tenosique. Pues saludotes. ¿Qué tal, amigos? Pues ya lo dijo el amigo Jacome hace un momento. Espero que les guste el video. Ahorita nos vamos a dirigir a un lugar que es un balneario, pues en el cual lleva por nombre Tutuijá. Este es el otro, güey. ¿Pero qué es este abierto? ¿Será que no podemos pasar? Ah, sí, está cerrado. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya hemos llegado al lugar del destino. Estamos esperando para ver en cuál de los dos lados entrar. Ya sea el que está por ese lado o por este, pero pues este está cerrado, tiene candado por acá. Y pues no sé si tengan algo que decir, chavos, ya que estamos por acá. Pues chingón, nada, aquí pues estos dos ya están cansados y no aguantan nada. Leo, ¿algo que decir, güey? No, tranquilo. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en el balneario Tutuijá. Para poder llegar hacia este balneario tienes que tomar la carretera que va rumbo hacia Rancho Grande. Y pues solamente en la carretera, pues ahí está el letrero, no hay ningún pierde para llegar a este lugar. La entrada sí tiene un precio y me parece que son 30 los adultos y 20 los niños. Así que, amigos, pues ahorita les voy a mostrar en un video que viene a continuación un poco de la edición que le vamos a hacer para que ustedes puedan también disfrutar un poco del lugar. Y pues bueno, abajo de la descripción vamos a dejar el nombre de, o qué es lo que significa realmente Tutuijá. Igual la información un poco más detallada de cómo llegar al lugar. Y pues sin más que decir, amigos, les voy a mostrar un poco del lugar. Y aquí estoy con mis amigos, Jacome, con mi hermano Leonardo. Tratar de ver qué podemos grabar, qué podemos capturar. Y espero que les guste el día de hoy esta visita que tuvimos a este lugar, este balneario. La verdad que es un día bastante bueno. Así que vamos a continuar, así que no se despeguen. Y ahí estamos. ¿Cómo están? La verdad que el lugar está bastante padre. Es un lugar muy bonito para que vengan a disfrutar con la familia, igual para que vengan a conocer. Este video más bien va dedicado a mis amigos que están pues fuera de que no son de aquí del municipio, porque pues los compañeros que son del municipio pues ya conocen el lugar, porque es un lugar muy famoso de Tenosique. Entonces pues la verdad que estoy documentando este lugar para que ustedes, cuando vayan a venir, mis amigos, ya sea de Oaxaca, ya sea de Puebla, ya sea de donde quieran venir, pues vengan a visitar este lugar, que está bonito. Pues es un lugar, un balneario bastante turístico que hay por aquí. Y pues la verdad que está súper accesible la avenida hasta acá. Te puedes venir en bicicleta, en moto, en taxi, lo que tú quieras venirte, y no te va a salir caro.
Entonces, pues yo recomendaría eso. En este caso, nosotros nos aventuramos el día de hoy para venirnos en bicicleta y grabar un poco la naturaleza y pues convivir un poco más con ella. También es bueno recordarle que siempre es importante de que si van a traer alimentos, bolsas, plásticas, basura, etc., pues la puedan depositar en sus lugares, porque la verdad que este es un lugar bastante limpio. Es un lugar en el cual pues deberíamos tener esa cultura, y no es porque el lugar sea bonito ni nada, sino porque realmente hay que tener esa cultura de poder limpiar el lugar, de poder dejar limpio el lugar sin tener ningún problema pues con la naturaleza. Así que hay que respetar siempre, hay que tener siempre inculcándonos esa parte. Así que amigos, pues ahorita les voy a dejar un edit y los dejo con esta toma de lugar. La verdad que está muy bonito el lugar para venir a recrearse un rato, para venir a hacer fotos. De hecho, es un lugar que a la gente le gusta venir a tomar muchas fotos. Así que amigos, vamos a ver si podemos hacer unas tomas por allá y vamos a seguir avanzando. Así que ahí estamos. ¿Qué tal amigos? Así hemos culminado de ver el Tutulijá. La verdad que está muy padre el lugar, como les comento. Los chamacos ya se adelantaron, la bici que me tocó está súper dura. Entonces pues vamos manejándola ahí poco a poco. Pero la verdad que espero que les haya gustado el lugar. Ahorita estamos viendo la manera de ver si nos dirigimos a un lugar que se llama Rancho Grande. Así que amigos, síganos en nuestra travesía. No se vayan del canal, si les está gustando pues ya saben los pasos. Así que amigos, nada más chéquense la toma de lugar. Ya hemos llegado al poblado del Rey Elegido, Rancho Grande, y está muy bonito el lugar. No está muy lejos de aquí del Tutulijá donde estábamos. Para venir en bicicleta no hay problema, así que si quieres darte la vuelta un día en bicicleta por acá, claro que sí, tienes que traer todas tus precauciones, agua, qué sé yo, por cualquier cosa, traer algún objeto punzocortante, ¿no? Pero te podría hacer falta para cortar algo, no sé yo, ¿no? Algo por decirlo. Y pues la verdad que pues para pasear está bonito, así que si no tienes este tipo de problemas, eso sí, tienes que andar con cuidado a las vías por los carros, pues saben cómo está la carretera. Y pues sin más que decir, pues vamos a ir continuando en el ejido Rancho Grande, el cual se encuentra pues como a 10 minutos de la cabecera municipal Tenosique. Y pues pues ya nos venimos a dar un tour hasta acá, estuvimos grabando un poco lo que es el Tutulijá. También pues recordarles que pues estamos en lugares bastante puros, por así decirlo, de naturaleza. Así que pues siempre es importante de que pues si traemos objetos, basura por ejemplo, pues no dejarlas tiradas por ahí y tratar de llevárnoslas con nosotros a nuestras casas o a un lugar donde encontremos un bote de basura. Bueno, pues este es un ejido que está como a, ya lo dijo Arturo, a 10 minutos de lo que es la ciudad de Tenosique, y también pues en bicicleta te haces como unos 20, 25 minutos hasta media hora pedaleándole. Y pues este ejido es un ejido que se dedica mayormente a lo que es la caña, a la siembra y producción de caña. Los pobladores trabajan en lo que es el corte de la caña, también a la ganadería y otras actividades de cultivo. Y pues este ejido a mí me gusta mucho porque es un lugar donde para temporada de carnaval pues yo vengo a buscar mucho de lo que es los artículos, las hojas que se utilizan, la castaña, las cañitas, las flores. Pues la verdad me gusta mucho, está muy tranquilo y es parte de nuestro Tenosique. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya terminamos de dar el tour en las bicicletas. Visitamos lo que fue Tutulijá y visitamos lo que es también el ejido de Rancho Grande. Como les comentaba al inicio del video, nos acompañaba, pues me acompaña más bien mi hermano Leonardo y pues un invitado también especial al canal, que es el amigo Jacome, quien es el dueño del canal Tenosique Escultura. Así que por si también tenían dudas de qué cosa es Tenosique Escultura, aquí lo tenemos y pues vamos a preguntarle a él realmente qué es lo que significa el canal y qué es lo que quiere dar a entender con su página. Así que amigos, sin más que decir, vamos a ver a nuestro amigo Jacome. Yo soy Néstor Jacome, soy el administrador de la página de Tenosique Escultura, una página pues ya algo conocida en Facebook. Tenosique Escultura es una página que se hizo alrededor de hace un año, año y medio,
con la finalidad de promover un poco las artes, la música, la cultura, vaya, de nuestro municipio, porque en sí no existía una plataforma que se dedicara a eso. También pues tenemos otras, subimos videos sobre blogs, doy opiniones acerca de ciertos temas, subo notas informativas, lecturas, y pues sí hemos recibido críticas sobre la página y muchos nos han dicho que estamos relacionados a la política, pero nada que ver, es una página sin fin de lucro y somos una página en la que está abierta, en la que cualquier artista nos puede enviar un video, nos puede enviar una pintura, una fotografía y nosotros la publicamos con el fin de darles promoción y pues de darles difusión a ellos y pues más que nada también para que se dé a conocer todo lo que es nuestro Tenosique, porque vaya, como lo dice la página, Tenosique es cultura y la cultura lo es todo, todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos a diario, todo lo que vemos todos los días. Y pues si ya le dieron like a la página y si no lo han hecho, pues denle like y ya saben que Tenosique es cultura. ¿Qué tal, amigos? Pues ya lo dijo el amigo Jacome, eso es lo que significa Tenosique es cultura. Y la verdad que hoy es un día bastante bueno, nos las pasamos excelente con ellos, con mi hermano, con Jacome. Y pues sin más que decir, amigos, Jacome le voy a dejar la página en la parte de abajo, su página, sus redes sociales, igual a la de mi hermano, porque tienes fotografías y cosas por el estilo, en la parte de abajo. Y pues no duden, amigos, en darle like, suscribirse y comentarlo. Y pues si pueden compartirlo, para mí sería genial. Así que, amigos, sin más que decir, vamos a terminar el día de hoy de esta manera, dejándole esta bella imagen o esta bella toma del lugar. Así que, amigos, sin más que decir, ahí estamos.